Ethel Pozo sufrió mareo en pleno programa y Edson Dávila mencionó un embarazo. ¿Le sigue los pasos a Brunella Horna? Este miércoles, Ethel Pozo sorprendió a todos sus compañeros de América Hoy tras sufrir un mareo en pleno programa. La conductora decidió sentarse, situación que llamó bastante la atención de Janet Barbosa y Edson Dávila, quien hizo hilarantes comentarios al respecto, rumoreando de que Ethel Pozo posiblemente podría estar embarazada. Ethel ya está agotada, parece que también está la dulce, está la dulce espera. ¿Qué pasa? Ya le dije, Rocío Pozo. ¿Hay algo que tengamos que saber tus compañeros de América Hoy? Me mareo. Uy, hermano. No. Escúchame. Es la dieta. Es la dieta. Ethel Pozo sufre fuerte cuadro de estrés tras ver a su hija hospitalizada. Ethel Pozo hace unos días comentó vía historias de Instagram que su hija estuvo en la clínica debido a un problema repentino de salud. Esto preocupó tanto a la conductora de televisión que le provocó un fuerte cuadro de estrés, pues no le paraba de doler la cabeza pese a que su hija ya se encontraba bien de salud y descansando en su casa. Y era estrés. El cuerpo como que, claro, yo sé que mi hija ya está sana, pero todo el estrés que había estado contenido una semana no se medía por nada. Entonces ahí el doctor me dijo, quiero que te dediques a ti. Hazte un masaje. Llamé a la terapeuta, vino a hacer un masaje, no saben cómo me puede doler aquí. Tengo como dos bolas detrás, así arriba de la nuca. Hasta ahorita me toco y me duele. Canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.